Hola, muy buenas, 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 buenas las tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con la gran aventura. En esta ocasión vamos llegando a Barrio Antiguo y aprovechando la vuelta queremos llegar a visitar el restaurante de Harry Potter. Y aprovechando que andamos por aquí vamos a mostrarle un poquito de la historia de Barrio Antiguo. Así que, ahí vamos. Una de las áreas más agradables y acogedoras del centro de Monterrey es el Barrio Antiguo, un rumbo que ningún viajero debe perderse. Ok, ahí les va un poquito de historia sobre Barrio Antiguo. Este lugar tiene su nombre así porque fue el primer lugar donde se comenzó a fundar Monterrey. Vaya, empezaron a construir aquí las casas y las viviendas donde vivían antes los antiguos pobladores regios, o los primeros pobladores regios, mejor dicho. Entonces, las casas que hay aquí son de años, ya tienen desde el siglo XX, si no me equivoco, como quiera ahí les corrijo la información. Entonces, es bastante interesante por eso, las estructuras son antiguas, viejas, pero están bastante bien mantenidas para que venga la gente a visitar y conocer un poco. También uno de los atractivos principales de este lugar es que hay antros. O sea, quien conoce Barrio Antiguo te va a decir antros. Es lo más popular de aquí. Entonces, si quieren venir, vengan en la noche, que es cuando hay más vida, por así llamarlo. En este lugar te encontrarás un sinfín de lugares donde comer, como el Me Muero de Hambre, un edificio de 4 pisos donde cada uno es un restaurante diferente con estilos de comida distintos. Bien, estamos aquí todavía buscando el restaurante Harry Potter porque realmente, bueno, lo personal a mí me interesa mucho ya que soy muy fan de la saga. Me imagino que Héctor también. Somos fans de la saga. No muy fan, pero me gustan las películas. Sí. Ok, ese es lo fan. Y realmente me gustaría checar porque dicen que venden cerveza de mantequilla. Nada más que hay que aparentar ser extranjeros para levantar la curiosidad. Aquí Omar estaba platicando. Jolín, tío, estábamos diciendo que íbamos a preguntar dónde estaba el restaurante. Pero soñaste como un español, boludo. Un argentino, es boludo. Y por cierto, aquí está Michael con nosotros. Normalmente está detrás de cámaras, pero allá va. Sí, él, el que está en un momento de lag, él es Michael. Saluda a Michael. Hola. Él es el camarógrafo. Bien, antes de seguir con nuestro recorrido, vamos a hacer hicimos una pequeña parada aquí a este restaurante. ¿Cómo se llama, Mike? Kirei Maid Café. ¿Cómo lo escuché? Aquí está. Kirei Maid Café. Bueno, hicimos una parada porque realmente hace mucha hambre y para mantener mantenernos cuerdos y sobrios todavía tenemos que comer algo porque ya me estaba desmayando, realmente tenía mucha hambre. Y estas son algunas de las delicias que nos mandamos pedir. Thank you.
Ya. Vamos a hacer una pequeña video reacción, ya que Michael nunca ha comido sushi, de hecho, ni Omar ha comido sushi. Entonces vamos a ver cuál es su reacción. ¿Qué tanto tiene esto? ¿Eh? Ese tiene arroz, lo que tiene alrededor es como piel de pescado. Tiene tomate, no, tiene zanahoria, tiene aguacate y tiene crema. Y camarón adentro. ¿Qué tal? ¿No está mal? Siempre tenía esa imaginación de que sabía a marisco. No, nada que ver. A ver, Omar, también. Está bueno, siento que le faltó salsa o algo así. Sí, pero una salsa. Yo tenía la idea de que salía como a pescado crudo o algo así. ¿Qué tal? Está muy rico. Bien, bueno, acabo de golpear a Michael y vamos saliendo del restaurante Kirei Made Cafe. Muy recomendado, la verdad, si quieren comer comida japonesa, está muy chido, la verdad, muy buen ambiente, la comida muy rica, muy bien degustada. Nunca había probado el sushi, pero me gustó lo que probé y sigo golpeando a Michael por ir bajando, pero realmente sí está muy, muy recomendado. Y otra vez disculpen si ya no se ve nada, pero ya es de noche, ya nos ganó la oscuridad y no hay mucha luz que digamos para, bueno, ya nos estamos viendo otra vez. Y ahora vamos a grabar los antros y es que ya los abrieron. Los domingos, este lugar suele llamarse el Callejón del Arte. Es un tianguis donde decenas de artesanos, artistas locales y comerciantes de antigüedades ofrecen incontables curiosidades a los transeúntes. No sé si ya lo notaron, pero la parte donde están cocinando la carne es un camión de bomberos. ¡Qué chévere! Y aquí están las mesas para comer. ¡Qué padre! Esto es parte de lo que ya habíamos mencionado en el video. Es parte del Me Muero de Hambre. Deben venir a visitarlos, de verdad. Ok, seguimos aquí en la búsqueda de Harry Potter. No lo he encontrado y estoy decepcionado. Estamos en el Café Iguanas. Estamos cerca del Café Iguanas y aquí es un lugar donde hacen toquines, ya sea de rock, ska y muchas otras bandas. De diferentes géneros, así muy under y todo. De hecho, ahorita no lo hablen y hay gente como que muy desesperada porque ya quiere entrar. Me veo muy oscuro. Esto que ven a mis espaldas es el Casa Morelos y se ve el ambiente super cool. Vamos a voltearnos más hacia la luz, a ver. Más. No conseguimos no, luz, no conseguimos. Ahí, creo que hay más luz. Hemos llegado al Callejón Diagon, chavos. Es el restaurante de Harry Potter. Lo estuvimos buscando todo el día y hasta ahorita lo encontramos. Tuve que buscar en Google Maps. Hasta el final que se nos ocurrió poner el mapa y así. Pero pues vamos a entrar. Dice que no se le permite entrar a muggles. Así que yo no puedo entrar. Pero pues vamos a ver qué nos depara allá adentro. Este es el vestido que usó Hermione en el baile de los tres magos. Está muy padre. Todo lo que está aquí. Voldemort se ve por aquí. Las piezas de ajedrez cuando juegan Harry, Ron y Hermione en el 1, en la película número 1. La Snitch. Está muy, muy padre todo. Thank you.
yo quiero una cerveza de mantequilla de aquí, pero ahorita ya nos gastamos todo nuestro dinero, así que nada más venimos a ver. A ver, apreciar para venir después en otra ocasión y hacer todo esto de el callejón Diagon, si lo dije bien. Hacerlo todo de una manera más, ¿cómo decirlo? Más detallada. Así que... Bueno, creo que aquí acaba nuestro video y la gran entrada del día de hoy, chavos. Espero que les haya gustado. A mí sí, sí me gustó mucho haber llegado. Batallamos para encontrarlo, pero estuvo muy bien. Y ahora, la frase de siempre, ya lo saben, suscríbanse, denle like. Ya tenemos página en Facebook para que vean lo que estamos haciendo. Por ahí les dejo aquí abajo en la descripción del video la página de Facebook. Y ya saben, si quieren visitar Barrio Antiguo, también visiten el Callejón de Ayagüe. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Travesura realizada.